Nosotros, más allá de tener una identidad partidaria y muchas veces participar de elecciones, de alguna manera yo lo llamo por a cada uno de los que estamos en la función pública por su nombre, porque somos amigos de alguna u otra manera, porque hace muchísimos años venimos recorriendo el camino de la función pública. Y nuestro único afán es llevar adelante políticas públicas posibles. Y esta es una política pública posible que gracias al gobernador la pudimos llevar adelante. Recién escuchaba, muchas veces le reclamamos al Estado Nacional el federalismo, cuando no mira para el interior de un país. Este gobernador sí miró para el interior y aplicó el federalismo aquí en el paraje Rubicini, pero también, como decía Iván, allí en la escuela de Reybeck, esa escuela que es un complejo campamentil que hace unos años atrás recibíamos 6.000 alumnos de distintos puntos de la provincia y gracias a ese camino hoy recibimos más de 12.000 alumnos de distintos puntos de la provincia. Pero también hace poco venimos de inaugurar con Estela el camino Oratorio Morante, donde está la escuela donde estuvo el último día de su vida Domingo Cullen, uno de los gobernadores de la provincia de Santa Fe, un paraje histórico con el oratorio, que permite de alguna manera que hoy sea uno de los principales atractivos turísticos del departamento de Constitución. Y hoy llegar acá, a esta inauguración, una inauguración la cual hace mucho tiempo que tal vez anhelábamos los vecinos, seguramente Titi, en sus 80 y pico de años de vivir acá, en muchas idas y vueltas, pero el haberse logrado. ¿Qué se logra los 180 días de clase? Se logra que María del Huerto pueda entrar y salir todos los días, que los chicos puedan llegar a la escuela, que cada vecino de acá, de la colonia, algún fin de semana que llueve, pueda ir a cualquier evento familiar o cualquier emergencia o urgencia, o pueda salir con los productos del campo con total seguridad, o que Norberto de la Rauli, aquí con su Firlot, pueda de alguna manera seguir invirtiendo y ampliando su empresa para generar mayor cantidad de trabajo, que eso para nosotros es muy importante. Pero también para lo que es aquí nuestro paraje de Rubicini, que el Titi está aquí presente, que ahora pasa de ahora para siempre a ser un lugar histórico y turístico de todos los días. Es decir, ya no nos vamos a poder prohibir a venir a comer alguna picada, algún vaso de vino o alguna cerveza los días de lluvia. Vamos a poder venir todos los días, Titi, así que ese va a ser un problema para vos. Así que esas son las cosas buenas, lo que se puede lograr. Y cuando se mira para el interior de una provincia que muchas veces le hacen falta en estas cosas, y estas cosas nos ponen en valor. Por mi parte, agradecido con Matías, que realmente con Matías conocí una gran persona. Una persona que nos supo hacer, primero escuchar, qué importante. Después de escuchar, poder decirnos y hacernos entender lo que eran los caminos de la ruralidad en la provincia de Santa Fe. Y después agradecerle a usted, Omar, realmente, por todos estos años compartidos, pero sobre todas las cosas también por algo muy importante, porque el gobernador no dejó el camino de la ruralidad nada más en una nota para que se lleve adelante, sino los caminos de la ruralidad es una ley en la provincia de Santa Fe que el gobernador le envió a la legislatura y es de alguna manera un proyecto que no solo va a quedar en los 184 lugares que ha llegado, sino va a llegar seguramente a toda la provincia de Santa Fe.